Con la venia de la presidencia. Adelante, diputado Onofre. Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, el valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados en el 2020 tuvieron un valor que asciende a 6.4 billones de pesos, equivalente al 27.6% del PIB. La mayor parte de las labores domésticas y de cuidados son realizadas por las mujeres, lo que corresponde al 77% del tiempo que los hogares destinaron a estas actividades y al 76% del valor económico. Para ponerlo en perspectiva, el trabajo que hacen las mujeres mexicanas al interior del hogar, como cuidar a los hijos, lavar, planchar, cocinar, trapear, etcétera, económicamente es similar a lo que aportan la Ciudad de México y el Estado de México al Producto Interno Bruto. Evidentemente no es poca cosa. No obstante, el trabajo que realizan las mujeres en casa no es remunerado y muchas veces es minimizado. Además, cuando las mujeres se insertan en el mercado laboral, lo hacen en condiciones desfavorables, porque generalmente tienen la carga de trabajo doméstico y de cuidado. De ahí que buscan empleos más flexibles, donde no tienen seguridad social ni prestaciones de ley. Aunque la participación de las mujeres en el ámbito laboral ha aumentado, ganan 34% menos que los hombres, aun cuando el empleo y la educación son similares. Por otro lado, las labores del hogar no se han repartido igualitariamente con los hombres, lo que origina una doble jornada laboral, es decir, la suma del trabajo remunerado más una jornada no retribuida, que está dedicada principalmente a las tareas de la casa y al cuidado de las hijas, hijos, personas adultas mayores y con discapacidad. La distribución inequitativa del trabajo del hogar y una inserción desigual al mercado laboral provocan que las mujeres interrumpan su carrera profesional, limiten sus posibilidades de desarrollo, empoderamiento económico y calidad de vida. Por ello, es de fundamental relevancia el dictamen a discusión, en el cual se establece que, en caso de divorcio o separación, los cónyuges están obligados a presentar al juzgado un convenio en que señale la compensación, que no podrá ser superior al 50% del valor de los bienes que hubieran adquirido. Compensación a la que tendrá derecho el cónyuge que durante el matrimonio haya dedicado preponderantemente al desempeño de su trabajo del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. Para efectos de lo anterior, no obstará que hubiera realizado otras labores profesionales. El juez de lo familiar resolverá atendiendo a las circunstancias especiales en cada caso. Esta propuesta tiene como sustento los criterios y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha emitido, reconociendo la doble jornada laboral que realizan las mujeres, estimándolas merecedoras de la institución de la compensación. La compensación significa colocar en igualdad de derechos a las mujeres y hombres que, al asumir las cargas domésticas y familiares, no lograron desarrollar en el ámbito laboral las mismas posibilidades. Por ello, el derecho a la compensación debe de quedar establecido claramente en la legislación civil. Compañeras y compañeros legisladores, agradezco el voto unánime de todas las fuerzas políticas representadas en la Comisión de Justicia para la iniciativa de un servidor, así como el consenso alcanzado en este pleno. Celebro que el día de hoy, en unidad, hayamos dado un paso más en favor de la igualdad sustantiva y en beneficio de las mujeres de México. Es cuanto, señor presidenta. Muchas gracias.